La hermana del máximo líder de la República Popular Democrática de Corea advirtió a Estados Unidos que no debe causar un escándalo a medida que criticaba los ejercicios militares conjuntos entre Washington y Seúl. Kim Jong-un es un funcionario de alto rango del partido gobernante de la República Popular Democrática de Corea e hizo las declaraciones un día antes de la llegada a Seúl de los funcionarios estadounidenses. Estos son los primeros comentarios de la RPDC dirigidos a la administración del presidente estadounidense Joe Biden. Washington, por su parte, afirma que ha estado tratando de ponerse en contacto con Pyongyang, pero sin respuesta. Sigue habiendo tensiones entre las dos partes por el programa de misiles nucleares y balísticos de la RPDC.